Esto es, éxito permanente VSOP con el coach Sajid Luna. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. ¿Qué, tal? qué bueno que estás una vez más aquí en este tu espacio éxito permanente de DSOP yo soy Sajit Luna y te doy la más cordial bienvenida a esta plática prácticamente una segunda parte de la última plática que tuvimos acerca de hacer que la ley de atracción funcione para ti a través de los cuatro pasos que explicamos ahí pero hay mucho más allá que nos puede servir Acerca de la ley de atracción. Antes de continuar, como siempre acostumbro en las pláticas que hemos estado dando a través de Skype y de InSpeak todos los jueves, te quiero pedir que este, este espacio, estos minutos, te los regales, te los des a ti, que seas una persona que se conecta consigo misma y que a través de esto puedas realmente regalarte un espacio, un momento donde puedas tener ese crecimiento, donde puedas tener esa ratificación de tus conocimientos y, por qué no, donde puedas encontrar algo que te acerque más a la realización de esas metas, de esos sueños que estoy seguro que en verdad te mereces. Muy bien. Pues, comenzamos. Muchas personas me han preguntado si puedo seguir la ley de atracción, si he conocido y he aplicado algunas otras técnicas y filosofías, ¿qué puedo hacer para poder dar ese último empuje, para poder crear esa diferencia? Bueno, pues hoy precisamente vamos a tener acceso a ese trasfondo, a eso que no se explica en los videos, a eso que no se explica en los libros, llamado la visualización creativa. En verdad, esto es de ir de la imaginación a la realidad, atraer el éxito con el poder de tu mente, con el poder de tu visualización. Y déjame explicarte algo. La visualización creativa es la habilidad de utilizar tu imaginación, la cual ve imágenes en nuestras mentes y hacer que ellas se vuelvan realidad. Ahora, en base a que esto de lo que te acabo de mencionar, yo te voy a ir señalando que no se trata de hacer ni rituales espirituales, ni rituales esotéricos de tal manera, o hechizos que puedan servirte para atraer las cosas a tu vida. Fíjate muy bien, es la habilidad de utilizar tu imaginación. La imaginación ya la tienes. Esa inclusive muchas veces ni siquiera la puedes controlar. Entonces, es simple y sencillamente desarrollar esa habilidad, ver las imágenes en tu mente y hacer que ellas se vuelvan realidad. Si nosotros ponemos concentración y sentimientos, estas dos palabras son esenciales en lo que estamos haciendo, la concentración y los sentimientos, estos se van a convertir en un poder creativo enorme, grande en verdad que va a hacer que las cosas sucedan y utilizarlas en la forma correcta en verdad esa visualización puede crear y puede traer a tu vida cambios magníficos déjame decirte una cosa el pensamiento es la matriz el pensamiento es el plano de todo lo que tú quieres pero el sentimiento te va a dar la energía, es la electricidad. Y es ahí alguna de las cosas que muchas personas omiten. Solemos pasarnos la vida pensando, creando e imaginando una mejor vida, una mejor relación de pareja, una mejor economía, muchas cosas materiales. Pero olvidamos una de las partes esenciales, que son el sentimiento. Ese sentimiento es lo que va a darle vida a tu pensamiento, lo que va a hacer que tenga esa electricidad, ese poder para que se manifieste. Y tú podrás decirme que esto suena demasiado extraño, demasiado loco. Bueno, déjame decirte que en realidad no es así. Este poder de la visualización creativa, este es el poder que puede realmente alterar profundamente el ambiente y las circunstancias, hacer que sucedan los eventos, atraer ese dinero, las posesiones que quieres tener, el trabajo y el amor, hacer el cambio de hábitos y mejorar inclusive tu salud. Este es el gran poder de la mente, es el poder en verdad que está detrás de cada éxito. Tú puedes observar a lo largo de tu vida sin importar el tamaño de éxitos que hayas tenido, ¿qué había detrás de ese éxito? Antes que se materializara, pudo haber sido a nivel deportivo, pudo haber sido a nivel escolar, pudo haber sido en cualquier circunstancia. Había un poder que te llevó a realizarlo. Y había un gran sentimiento, nacido de un pensamiento. Imagina que alguna vez bailaste quizás muy bien o anotaste ese gran gol, o diste ese home run, o sacaste esa excelente calificación en, en la escuela. Antes de que ese éxito se te diera, iba acompañado de un sentimiento. Iba acompañado de un pensamiento. Así es como se funciona el éxito. ¿Qué es lo que hay detrás de cada éxito? Hay este poder, el pensamiento unido con el sentimiento. Imagina que tienes un genio a tu disposición como lo suele decir el video del, del secreto, al estar visualizando un evento, una situación, un objeto tal como un carro, una casa, muebles, todo eso lo vas a traer a tu vida. Si nosotros vemos en nuestra imaginación lo que nosotros realmente queremos, entonces sucede. Es como estar quizás soñando algunos lo pudieran decir o es como un acto de magia. Aunque, déjame decirte, que actualmente no es nada mágico, simplemente es el proceso natural del poder de los pensamientos. Algunas personas utilizan este poder de una manera inconsciente en sus quehaceres de cada día y no están conscientes de que están utilizando cierto tipo de poder. Ellos simplemente visualizan sus metas en una forma positiva y realmente los lleva a tener el éxito. Toda persona exitosa, toda la gente que tú conozcas exitosa en todos los campos, no importa cuál sea, utilizan esto, ya sea de manera consciente o inconsciente, la visualización creativa y el poder del pensamiento. Pero en, en, en realidad, ¿cómo es que funciona y por qué? Bueno, déjame te digo. El pensamiento es un poder que tiene su efecto en el mundo material. Los pensamientos son lo suficientemente poderosos para viajar de una mente a otra. Y déjame decirte cómo es que esto puede suceder de una mente a otra. ¿Alguna vez has tenido alguna gran idea de algún negocio o de algún producto donde tú pasas por eh, tu comunidad quizás y tú ves algún eh, espacio disponible para un negocio y tú dices, ahí quedaría muy bien tal negocio, o piensas que determinado producto debería ser mejor. Y pasando el tiempo, de repente te sorprendes, porque ya alguien lo hizo tal y como tú lo pensaste. Tú generaste esa energía, pero no la mantuviste en ti porque no le diste un pensamiento, y al generar esa energía, va de una mente a otra hasta que encuentra cómo realizarse. Si nosotros nos mantenemos pensando en el mismo pensamiento, la gente en nuestro ambiente lo va a percibir y va a actuar en función de ese pensamiento. Y mucho más allá, de una manera inconsciente, se va a empezar a materializar nuestro deseo. ¿Qué significa esto? Cuando una persona piensa que no merece ser amada, que todos intentan engañarle, que todos se han burlado. Actualmente y al final de cuentas termina por atraer eso a su vida y cuando le sucede lo único que hace es ratificar su pensamiento diciendo, claro, así lo pensé que iba a suceder. Pero ¿qué pasa con aquella persona que piensa de sí mismo diferente, que piensa que puede lograr las cosas, que piensa que tiene la oportunidad, que se piensa hermosa, que se piensa agradable, que se piensa guapo? ¿Por qué no? Pareciera ser que lo transmiten y ¿qué crees? Se materializa de esa manera y tú puedes verlo desde un punto de vista externo y dices, bueno, ¿qué es lo que le ven a esa persona? Es que esa persona... Materializa sus pensamientos. Esto, un ejemplo muy común de ello, es con los artistas. Ellos se piensan a sí mismos, ellos se hacen a sí mismos ante la mercadotecnia, la televisión, y no importa cómo sea su físico, tienen ese éxito, porque el pensamiento lo materializa de esa manera. Por eso, cuando nosotros nos confrontamos ante una situación desagradable y nos visualizamos manejando esa situación de manera fácilmente, de manera amigable y de manera exitosa, se realiza. Y si nosotros nos vemos involucrados en un mundo donde la gente coopera, donde la gente puede dar las soluciones de las cosas que nosotros queremos, ¿sabes qué? Esas personas se vuelven agradables. Y en, y en realidad empiezan a ayudarte aún sin que tú se los pidas. Esto es porque la gente responde de manera indirecta siempre a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos y a nuestro comportamiento. Todo va a tener esta congruencia. Si tú eres positivo de manera natural, entonces, la forma en la que tú te vas a acercar a cada una de las situaciones y cómo vas a manejar cada una de las situaciones va a ser para traer siempre resultados positivos. Por otro lado, si tú tienes una sensación de temor, de negación, entonces tus expectativas y tus resultados van a ser negativos. En función de inclusive cómo va a ser que te vea la persona, cómo vas a estar hablando al respecto, y entonces simplemente vas a traer más problemas o más éxitos. Nosotros somos parte de un universo perfecto, de un poder omnipotente, parte, si tú lo quieres ver a la luz de la Biblia, de un Dios que te creó a su semejanza. Eres parte de un mundo que funciona en perfección, que ha sido creado en el universo. Por ello, no, tú, nosotros, tú y yo participamos en este proceso de la creación. Somos parte de la creación. En función de esto, funciona el pensamiento en tu mente. No hay, en verdad, nada que puedas dudar en relación a materializar tus pensamientos. Porque sabes que, hoy por hoy, día con día, ya se ha materializado en tu vida. Lo que sea que tengas, nació de un pensamiento. Detente por un momento y piensa que eres parte, tú eres parte de un gran poder universal y puedes repetírtelo a ti misma y puedes decírtelo a ti mismo, yo soy parte de un gran poder universal. Cualquier pensamiento que tú concentres y te enfoques lo suficiente en tu mente, la tendencia va a ser a que se materialice. El pensamiento esa energía y esto está comprobado científicamente al estar teniendo ciertos pensamientos en nuestras mentes y al estarte concentrando en ellos vas a poner la suficiente energía emocional en cada uno de ellos y por eso se van a convertir en pensamientos muy poderosos estos pensamientos van a inducirte a un tipo de presión en algún campo de energía que te rodea causando que se muevan en función de lo que estás pensando y actuando en función de ese pensamiento, pero nunca olvides el sentimiento. Los pensamientos pueden cambiar el balance de energía que hay alrededor tuyo. Y mira, algunas veces has estado en algún estado monótono, has estado en algún estado quizás de tristeza, nostalgia y de repente, ¡boom! Algo maravilloso sucede, alguien llega con una buena ilusión, con una buena noticia, y resulta ser que cambias de un momento a otro. De la misma manera sucede cuando nos dan una noticia desagradable. Puedes estar muy bien y en un momento, en un segundo, cambias. Es porque hay ese cambio en la energía y es una forma natural de hacer que cambien tu ambiente. Congruencia con cada uno de tus sentimientos y pensamientos. En verdad, no hay una mayor explicación del por qué la visualización te da tantos resultados. Simplemente es una sorpresa para, para la mayoría de todos nosotros. Pero es para muchos le conocen como la teoría de Maya o la ilusión maya, lo cual viene de algunas filosofías ancestrales. Que explicaban todo esto, de acuerdo a esta filosofía que también se conoce como la Advaita Vedanta, que se conoce como la no dualidad. El mundo es simplemente una ilusión, ellos dicen, y que no es real, sino que son los pensamientos lo que te permite crear tu mundo. Nosotros constantemente estamos pensando y repensando las cosas. Es algo natural en cada uno de los humanos. Nuestros pensamientos habituales, aquellos que crean y recrean todo tipo de ventas y circunstancias. Este proceso va a reforzar nuestros pensamientos, lo cual va a ayudar a perseverar en ese mundo en el cual tú estás creyendo y el cual tú te estás creando. Al estar cambiando ese tipo de película, ese tipo de film, ese tipo de guión, tú estás cambiando en la forma en que tú quieres que se vean los escenarios en tu, vida, en tu vida, los distintos pensamientos, lo que nosotros creamos diferente, lo que nosotros llamamos nuestra realidad. Para cada uno de nosotros será nuestra realidad. Cada pensamiento y cada hecho simplemente nosotros terminamos llamándole nuestra realidad. Pero sabes qué? Tu realidad está creada a base de tus pensamientos. Al estar cambiando tus pensamientos, tus imágenes mentales, en realidad lo que estás cambiando es tu realidad. ¿Cómo quieres que sea tu realidad? Te pregunto yo. Entonces, cambia tus pensamientos, cambia las imágenes. Cambia esa ilusión, en el mundo en el que tú vives, si no es la realidad que tú quieres tener. Nosotros no es, repito, no estamos aplicando ninguna magia sobrenatural, ni ningún poder sobrenatural, ni, ni nada eh, oculto. Cuando estás creando y cambiando tu vida basado en estas circunstancias, no es algo material que tú cambies, simplemente es el cambio que hay en tus pensamientos, lo que va a conformar tu mundo. Es como si estuvieras soñando un sueño muy real y entonces cambiar a un sueño diferente, a voluntad, a deseo. Nosotros, en realidad, si lo quieres ver así, no despertaríamos, simplemente cambiaríamos de sueño. Si tú quieres pensar de alguna manera romántica en este concepto, la explicación es que tú vas a leer y releer y vas a ponderar en función de lo que tú quieras entender y a lo que tú le quieras dar significado. En eso radica la visualización creativa. Entonces, ¿por qué no cambiar tus sueños, tus pensamientos a algo que en realidad te satisfaga más? Por ejemplo, si tú estás viviendo en un pequeño departamento y necesitas uno más grande en lugar de estarte preocupando por qué tu destino te llevó a vivir por qué es que no tienes esa cantidad de dinero por qué es que tienes que continuar viviendo en ese departamento tan pequeño con vecinos tan molestos todo eso cambia tus pensamientos y ponle sentimiento a todo lo que tenga que hacerse necesario visualízate a ti misma visualízate a ti mismo con esa imaginación, viviendo en un departamento o viviendo en una casa, la casa y el departamento de tus sueños no tiene que ser basado en una cantidad de dinero suficiente. Solo imagínalo. Muchas personas dicen, ¿cómo quisiera un departamento de tanta, de tanta cantidad de dinero? Eso no te dice nada. Visualiza el tamaño de tu cocina, el tamaño de tu recámara, todo lo que vas a tener, tus muebles, y ponle. El sentimiento, cuánto pueda costar, eso no es el problema. Porque tal vez encuentres un departamento con una gran oferta y, y hacer de ese departamento un gran lugar y en realidad no ser tan caro. O tal vez se manifieste en tu vida un departamento con una gran cantidad de dinero. Simplemente imagínate a ti mismo viviendo en ese nuevo y precioso departamento tal como lo quieres crear en tu realidad. La oportunidad y la forma se van a presentar por sí mismas. El poder del pensamiento trabaja para ti también. Se han escrito muchos libros, muchos artículos en relación a esto. Y cada nuevo libro y cada nuevo artículo que tú puedas escuchar te va a dar un nuevo punto de vista. Cada libro puede mencionar algo y otros omitirlo en función de que tú puedas entender completamente ese tema. Ok, puedes leer cada uno de ellos, puedes leer muchos libros, pero en realidad lo único que necesitas es tener una visualización creativa que pueda hacer grandes cosas. Y tú ya tienes esa visualización, pero para cada persona hay algunas áreas que pueden ser diferentes de cambiar, algunas más difíciles, otras más fáciles, algunas en, de manera inmediata y algunas a futuro. Pero este gran poder no tiene límites si lo utilizas conscientemente. Estos límites están solamente dentro de nosotros, no está en sí en la visualización. Muy a menudo nosotros nos limitamos a nosotros mismos, a imaginarnos que nunca podríamos llegar más allá de un límite de un círculo que nos hemos puesto nosotros mismos nosotros nos limitamos por nuestros pensamientos y por nuestras creencias en verdad nosotros podemos ver el mundo y a nosotros mismos en un mundo de mayor posibilidad y de mejores posibilidades cualquier límite está en nuestra mente y está en nosotros eliminar todos esos límites y todas esas creencias ¿Puede tomar algo de tiempo? Sí, hasta que algunas cosas van a empezar a cambiar. Pero simplemente, con pequeñas demostraciones de este poder, podrás empezar a actuar cada vez más rápidamente y con más grandes resultados. Pero lo que necesitas hacer, en primera instancia, es ubicar tu pensamiento y ponerle a cada pensamiento un sentimiento. El tiempo y el esfuerzo que tú puedas poner en realidad valdrá la pena tener la fe y la paciencia de que los resultados empezarán a aparecer. Eso, eso es lo mejor que te puede suceder. En verdad, tú puedes tener ejemplos personales de cosas que ya te han sucedido basadas en tu pensamiento. A veces, inclusive, como lo mencionaba, no son cosas a veces tan agradables o tan positivas, pero sabes lo mejor que puedes hacer es que tienes el pensamiento al alcance de tu mano. Basta con que en este momento empieces a imaginarte como lo que en verdad quieres que sea tu realidad. Una persona exitosa. Una persona a la que todos ayudan. Una persona líder, que guía, que tiene el dinero suficiente para todo lo suficiente que quieres tener. Una persona a la que se ama. Una persona Alegre, una persona plena. Empieza a visualizarte y con cada visualización imagina cómo te sientes al ser tan exitosa, al ser tan triunfador, al ser una persona que marca la diferencia en la visualización creativa de tu propio mundo. Este ha sido el tema de, del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarlos. Yo soy Sajid Luna y en verdad, en mi mundo yo visualizo que tú cumples cada uno de tus metas, cada una de tus objetivos. Muchas gracias y que Dios, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.